¿Qué tal, señores? Muy buenos días. ¿Cómo les ha ido? Espero que les haya ido bien. Aquí estoy a partir de este momento. Disculpen, hemos empezado un poquito más tarde. Estábamos resolviendo algunas situaciones. Aquí estamos a partir de ahora en su programa La Cosa Como Es. Para mí siempre es un honor acompañarles. Y hoy voy a ir a materia de una vez porque hemos accedido a varias auditorías que han sido realizadas por la Contraloría General de la República y que hemos podido analizar. Desde ayer estoy trabajando en esto y bueno, básicamente en el día de hoy abordaré tres auditorías por tres bloques con los hallazgos. Es importante decir antes de comenzar con los resultados que estas auditorías cubren desde el inicio de gobierno hasta un año más. O sea, por ejemplo, en el caso de Edenorte, tengo aquí 1 de septiembre de 2020 hasta el 30 de abril de 2021, ese periodo, pero la mayoría se va mucho más allá, cubriendo exactamente un año. Tenemos el Gabinete de Política Social, el CUSET, que es el Cuerpo de Seguridad Presidencial, la CAS, el Ministerio de la Juventud, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ayuntamiento de Pedro Brand, que le hacen una auditoría especial. Es importante que notemos esto en el sentido de que son auditorías que cubren periodos de gobierno de este gobierno, es decir, no del anterior. Hemos visto muchas auditorías del gobierno anterior, estas son auditorías de este gobierno. ¿Para qué valen? En la carta que ellos mandan desde la Contraloría General de la República, que mandan a los funcionarios, le dicen, estas auditorías son útiles para que se superen las debilidades que tienen las instituciones. Hay solo una que dice, miren, aquí esto parece que va más, esto aquí hay mucha ilegalidad, están al margen de la ley, literalmente se lo dice, que es el Ayuntamiento de Pedro Brand. Pero los demás les dice, esto es para que encuentren el camino, y es importante en ese sentido. Por ejemplo, yo quiero comenzar por Edenorte, y vamos a comenzar directo de una vez con Edenorte, en la página número 1, señor director, ahí que dice Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, Edenorte. Este es un informe de auditoría desde el 1 de septiembre de 2020 al 30 de abril del 2021 y es de la Contraloría General de la República. Si nos vamos a la página siguiente, la número 2, vamos a tener los hallazgos fundamentales y abrimos un poquito, nos acercamos a esa página para que la gente pueda ver las conciliaciones bancarias no realizadas posteriores al 2016, cheques en tránsito mayores de un año. Hay cheques en tránsito en Edenorte que tienen 6 años transitando. Cuentas que no se cierran, transferencias bancarias en tránsito mayores a un año, también diferencias de 804.114 unidades de medidores y transformadores entre auxiliar de inventario y el departamento de reducción por pérdida. Debo decir que algunas de estas cosas, fíjense que esto empieza en septiembre del año 2020, tocan la administración anterior, por ejemplo, las empresas que ellos tenían contratadas. Curioso, las empresas que tenían contratadas para alquilar vehículos en Edenorte. Entonces, esa empresa contratada que había sido cuestionada antes siguió 2 meses más con el presente gobierno. Entonces, entra dentro de este ámbito. Se firmaron contratos. Aquí tenemos inconsistencias de declaraciones, terrenos que posee la entidad y no se encuentran registrados en la contabilidad, proceso de licitación de alquiler de vehículos adjudicado a oferentes empleados del Estado. Y esto es importante porque lo de la adjudicación de los vehículos son contratos que obligaban al Estado por 3 años y fueron hechos en el 2018. 2018, 2019, 2020. O sea, terminaban a finales de 2020 y habían algunos que tenían algunos meses más. Y esa adjudicación ha sido cuestionada desde antes. Diferencia de 330 vehículos entre auxiliar de activos fijos y la DGI, es decir, en la Dirección General de Impuestos Internos hay 330 vehículos más que lo que realmente posee físicamente Edenorte, que además tiene que alquilar vehículos para sus actividades. Si tuvieran los vehículos que dice tener la DGI que han sido registrados, bueno, pues esos vehículos resolverían el problema. No se sabe, o sea, habría que ver y preguntar si saben o no. Luego ellos le mandan una carta a todos los titulares. Nos vamos a ir yo la verdad que en esto, en los cheques y demás, terrenos no registrados en contabilidad, estoy ya en la página 5, señor director. Aquí están los principales hallazgos. Resumen de hallazgo, página 4. Luego de realizar, vámonos a la página 4, pueden venir conmigo, nos vamos allá. Estructura de irregularidades sin cumplimiento. Luego de analizar, de realizar las investigaciones y analizar las cuentas de información financiera, pueden irse a la página 4 marcada, no en número. Mira, ahí dice 5 de 40, exacto.
análisis ejecutivo, dice 4, ajá, ahí está, vamos a ver, un ching arriba, creo que era la anterior, 4, exacto, miren la anterior, es 4, ahí, 4 de 40, exacto, ese es el número que estamos siguiendo. Aquí están presentando y dice lo del de, resumen de los hallazgos, la estructura de irregularidad y su incumplimiento, de las conciliaciones bancarias, los cheques con más de un año en estado de tránsito, las transferencias bancarias en tránsito mayores de un año, las diferencias. Y ahí vamos bajando hasta la página 2 y nos encontramos con los terrenos no registrados en contabilidad. Se evidenció que en el auxiliar de contabilidad no están registrados dos títulos de propiedad. Entonces, esto, la existencia de estos activos era desconocida para la institución hasta el momento de la revisión que hizo la Contraloría General. El hecho de que muchas veces no estén eso asentados, esos terrenos, por ejemplo, registrados, puede hacer que se pierda. Y ahí está, es un terreno en Cotuí y otro en La Vega, en uno 485 metros, 88.65 metros y otro 800 metros. Se confirma una diferencia de 330 unidades de vehículo en los registros de contabilidad versus los registrados en la Dirección General de Impuestos Internos. Seguimos y le digo a la gente que se está integrando a esta hora que estos son los hallazgos de la auditoría, de la Contraloría General de la República a Edenorte en el primer año de gestión gubernamental. Dice, asignaciones de vehículos, la institución no cuenta con una planilla de control de asignación de 432 vehículos. Asignación de los empleados, 265 a distintos colaboradores sin ninguna documentación. Pago de compensación, retén en nómina, la institución realiza pago de manera fija a empleados que son requeridos fuera de su horario laboral bajo el concepto de compensación. Retén más de 5.500.000, es decir, te están pagando hora extra aunque no haga la hora extra porque eso está como fijo, como si fuera parte de su salario. Que aquí le digamos, le podemos decir, bueno, vamos a decir, tenemos a uno de los camarógrafos que está aquí, bueno, pues le vamos a pagar hora extra, pero independientemente de si las hace o no, todos los meses él cobra 2.000 pesos de hora extra. Eso es poco común, ¿verdad? Eso casi no ocurre. En las empresas privadas eso nunca ocurre, porque el dinero duele muchísimo. Hay que explicar mucho, cuando de un taxi tú tienes que explicar cómo cogiste ese taxi, dónde subiste ese taxi, por qué cogiste el taxi, cuánto cogió el taxi, qué ruta hiciste, todo, pero eso en el dinero le duele, ¿no? Pago de incentivos de jornada extra a supervisores y encargados. La institución presenta pago de incentivos a supervisores y por jornada extra a supervisores y encargados por un monto de 3.012.688. Hay que decir que la ley del Código de Trabajo establece que los superiores, o sea, la plana directiva de una institución estatal, no pueden cobrar horas extra. Están para trabajar siempre. Contratos de vehículos rentados, evidencia que los contratos están vencidos y se siguen utilizando de manera regular. Lo que no pude verificar aquí es si esos vehículos usados todavía se usaban al final, porque sí vi que le habían pagado por lo menos 2 meses más. Seguimos a la página siguiente y ahí están una serie de declaraciones juradas y de documentos que no nos interesan tanto, pero que solamente le vamos a poner ahí. Digamos que no nos interesa en el sentido de que no creemos que aporte mucho a la claridad de lo que estamos mirando acá en este momento. Si yo, bueno, los estados financieros, hay muchos aspectos por tratarse de Edenorte, que son unos aspectos bastante, yo diría, que son aspectos muy técnicos. Nos vamos, señor director, a la página 17 del fondo que tiene. La página 17 dice, cheques con años de antigüedad en estado de tránsito. Se efectuó una revisión del 100% de las conciliaciones bancarias. Ahí hay que hacer un trabajo, provisionales. Pueden venir conmigo mientras. En donde se evidencia que existen 253 cheques en tránsito con fecha de registro mayor o igual a un año, que asciende a 14.880.000. Y entonces a mí me ha extrañado muchísimo, son cheques que se quedaron abiertos, que nunca fueron cerrados. Oigan esto, un cheque de 2007, un cheque del 2008, un cheque del 2009, un cheque del 2010, un cheque del 2011, un cheque del 2012, un cheque del 2013, del 14, del 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Eso es la contabilidad que no cerró esos cheques, ya no tiene razón de ser. El más grande es el del 2016, a ver de quién sería, por 730.000, pero el del 2007 era de 872.000 pesos. Entonces le están pidiendo que cierren eso.
La institución posee 7 transferencias en tránsito mayores a un año, con un valor de 2.349.000 pesos, una inobservancia a lo expresado en la norma básica de control interno. Entonces, falta de control del área de tesorería, presentación de saldos subvaluados en el área en efectivo, presentación de pasivos subvaluados y alto riesgo de desviación de fondos. Con esto ya están recomendados que se reintegren los fondos de las transferencias en tránsito durante que están indicados en el sistema contable y notificar a los bancos de la cancelación de esos cheques que son viejísimos. No es que hace más de un año, es que son 6 meses la vigencia de un cheque, pues estos cheques quedaron abiertos hasta el 2017. Cuentas bancarias embargadas. Oigan esto, página 19, director, 19, al final ahí en la parte, 19. Cuentas bancarias embargadas, mírenla ahí. Verificamos que De Norte tiene 29 cuentas bancarias activas. 29 cuentas, de las cuales 5 se encuentran en estatus de embargada, por un valor de 813 mil pesos. Se observa que la institución tiene 5 cuentas embargadas por un valor de 813 mil. A la fecha de nuestra revisión no se obtuvo respuesta de la situación por parte del departamento legal con relación al estatus correspondiente y del concepto por el cual fueron embargadas. A la fecha, 1 de septiembre del 2021, se nos remitió una comunicación, correo electrónico, donde comunica que se encontraban realizando un levantamiento de los embargos existentes con cada institución financiera. Es decir, Edenorte tiene 29 cuentas bancarias activas, dice. Falta de control del área de tesorería, los riesgos, las cuentas corrientes embargadas denotan una importante debilidad de control interno, no se habían dado ni cuenta, en la gestión de tesorería que impacta de manera negativa la liquidez institucional y riesgo de pérdida de ese dinero. Disponer, gestionar la dirección legal y levantamiento oportuno de las cuentas corrientes embargadas para utilizar en sus operaciones dichos recursos, dando cumplimiento a las normas básicas de contabilidad, eliminar las cuentas bancarias no necesarias, reintegro del efectivo de los mismos y ahorro del manejo y cargos de las 29 cuentas que tiene Edenorte. Estamos ahí en la página, ahí está un poco de las cuentas. Yo quiero trasladarme ahora. Fuentes financieras, cuentas por pagar, tiene aquí las cuentas por pagar. Ajá. Si vienen conmigo, esta es la 21. Cuentas por pagar, un detalle del presupuesto, cómo varía el presupuesto. Formulación presupuestaria presenta que no refleja íntegramente las necesidades de la entidad. La formulación presupuestaria no se corresponde con la planificación estratégica. Da una serie de recomendaciones. Y entonces luego tiene una serie de datos que son más bien técnicas, de retención de ITV y demás. Vamos a ir, vengan conmigo para que nos traslademos a la página número 35, señor director. Importante, la página número 35. Obviamente no vamos a ver todo porque son 3 auditorías que vamos a ver hoy. Estamos viendo como algunas cosas como básicas, ¿no?, y elementales de esta auditoría, que debo decir que es el mismo Estado que la está difundiendo, no en la Cámara de Cuentas, que debería ser, no es un órgano de control externo, sino interno del Estado, que está dando las auditorías internas que ha hecho a varias instituciones del Estado. Entonces, debilidades en el parqueo vehicular, aquí está. Nos subimos a la página 35, yo me estoy yendo con usted también, para que veamos algo muy importante. Ahí está la página número 35. Estos son de automóviles, vehículos, ajá. Ok, voy a ir un poquito antes, a la 34, al final, señor director, subo un chin, proceso. Pongan atención a esto, porque esto sí que me llamó a mí la atención. El tema de los vehículos en Edenorte, dice, contrato de vehículos rentados, se analizó el proceso de licitación para la contratación del 2017, para la contratación de servicios de alquileres de vehículos para uso de Edenorte Dominicana. Verificamos que fueron adjudicados y contratadas 3 compañías por un periodo de 3 años, desde el 14 de marzo del 2018 hasta el 14 de marzo del 2021. Se evidenció que los contratos, y ahí están los contratos con fecha del 2018, estaban vencidos y se seguían utilizando y pagando de manera regular, revisando hasta el mes de mayo del 2021. Es decir, si los contratos estaban hasta el mes de enero, a ver, dice hasta el mes de marzo, abril y mayo, y habría que ver si esos contratos siguieron vigentes después, porque eso sí que estaban cuestionados, esos contratos. El contrato, dice, considerarse válido, debe estar el tiempo y demás, los plazos, ahí le explica, pero dice,
Al contactar al departamento legal sobre esos contratos de servicios, se nos informó que en la consulta de la Dirección General de Compras y Contrataciones sobre el proceso se les comunicó el día 17/3 del 2021 que debían realizar un nuevo proceso de licitación pública nacional. Vámonos con el cuadro siguiente, es interesante. Ahí hay tres empresas, Envi Comercial. Envi Comercial tiene automóvil, tenía Edenorte con ellos 20, tenía minibús de pasajeros 5, minibús de pasajeros de 16 pasajeros 3 y automóvil mini sedan 15. Mideca Importaciones, esa tiene adjudicado, tenía camión de cama larga 5, camión canasto 5, camión carga pequeño 10, montacargas 3, montacarga 4.5. Y luego está Automari. Automari tenía jipetas 10 jipetas, camión cabina sencilla 15 y camioneta doble cabina 50. Esos son los contratos que tenía o que ha tenido Edenorte y que salen reflejados en esta auditoría hecha por la Contraloría General de la República en el primer año de gestión gubernamental. Entonces dice, conjuntamente se evidenció que la entidad realizó desembolso por encima de lo acordado. Oigan esto y baje un chin director ahí, mire qué dice en ese cuadrito ahí mismo. Conforme por encima de lo acordado por un valor de 214 millones de pesos. De igual forma se adquirió una flotilla mayor al acordado entre las partes. La cantidad acordada era 144 vehículos y según relación de vehículos rentados son 245, es decir, se salieron del contrato. La diferencia, 101 vehículos. Vamos a ver eso ahí, ese cuadrito. Ese cuadrito dice, beneficiario, Envi Comercial, valor pagado, desde el mes de mayo del 2018 hasta el mes de mayo del 2021, a Envi Comercial se le pagaron 173 millones de pesos. En el monto acordado en el contrato eran 102 millones de pesos, 202, 379 mil. La diferencia es de más de 71 millones de pesos. Automare tenía desde el 5 del 2018 hasta el 5 del 2021 un valor pagado de 257 millones de pesos, ¿sí? 257, 968 mil. El monto acordado a pagar era de 154 millones, poco más. Mideca Importaciones recibió pagos por un valor de 238 millones. El monto dado eran de 198 millones. Entonces, el valor ahí lo tiene ahí bien claro, que se pagó sobre lo acordado es de más de 214 millones de pesos. El monto que se había acordado a pagar era 455 y el valor pagado fue con 670. Entonces, seguimos abajo para que ustedes vean un poquito más en la siguiente tabla. Dice, cantidad de vehículos rentados según Departamento de Transportación y cantidad de vehículos según contrato. O sea, una cosa es la que decía Transportación cuando hacen esta auditoría y otra según el contrato. El contrato dice que son en Automare son 102 unidades. El contrato dice 75. En Transportación le dijeron 102, 27 más. En Bicomercial, según el contrato, 43. En la realidad se le alquilaron 90. Mideca Importaciones, 26 vehículos, en la realidad tenía 53 vehículos, una diferencia de 101 vehículos. Entonces, es importante lo que vamos a ver ahora, proceso de licitación de alquiler de vehículos adjudicados a oferentes empleados del Estado. Recuerden que Automar, esa Envi Comercial y Mideca vienen desde el 2018. Entonces dice, Edenorte incumple con la ley de compras y contrataciones del Estado Dominicano debido a que el señor Enrique Giovanni Ramírez Rodríguez, accionista de Automare, se presenta como oferente de la entidad en alquiler de vehículos siendo asesor del Poder Ejecutivo con un salario de 120 mil pesos mensuales hasta el mes de diciembre del 2020. Previamente se desempeñó como director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía. Yo lo recuerdo a ese señor en energía. O sea, él estaba en energía desde el 2009 hasta el 2014. Ahí ganaba medio millón de pesos. Cuando sale de energía pasa a ser asesor, pero los vehículos de su empresa son alquilados por Edenorte. Y eso es irregular, es lo que está diciendo. Si vemos que él es de Automare, Automare tenía en realidad, le alquiló 102 vehículos y Automare recibió del Estado Dominicano, acá está, recordamos, 257 millones de pesos, casi 258, entre el periodo comprendido en mayo del 2018 a mayo del 2021. Entonces, dice la Constitución en su artículo,
La ley de compras y contrataciones, perdón, establece que no puede ser oferente ni contratar con el Estado los funcionarios públicos con injerencia o poder de decisión en cualquier etapa del procedimiento de contratación administrativa. Y habla del tráfico de influencias, que ese riesgo, conflicto de intereses que afecte de forma negativa y transparente los procesos de compra y contrataciones y el riesgo de malversación de fondos que lo ponen casi siempre. Ahí está hablando de los nuevos procesos de licitación que deben hacer y todo lo demás. Yo debo decir con respecto a Automare que busqué, voy a buscar una cosa para comentarle a ustedes. Yo encontré un Twitter de Guido Gómez Mazara que hablaba de esto. Guido Gómez Mazara habló, a ver dónde lo puse yo por acá. Guido Gómez Mazara se refirió a este tema de los contratos y dijo Guido Gómez Mazara que él cuestionaba los contratos y decía, básicamente decía que se refería a la cantidad de dinero. Voy a buscarlo porque veo que es una cantidad un poco parecida, creo que quizás se queda corta la cantidad que ponía Guido, porque esto después se siguió pagando, pero él cuestionaba los vínculos de parentesco que tenían algunos funcionarios con la empresa. O sea, aquí sale una, pero en el Twitter que Guido puso, mencionaba más gente y mencionaba otras empresas, de quiénes son los accionistas de esas empresas que al mismo tiempo estaban en Edenorte sirviendo estos contratos. Estamos hablando ahora de una auditoría que no es solo mirando hacia atrás, mira la presente gestión, porque toma el año, en el caso de Edenorte, lo toma los primeros meses, ¿no? Si seguimos buscando de norte, a ver, la página 109 empleados fuera de horario, tiene una situación con los ingresos, la facturación y demás. Pero lo que vamos a hacer es, señor director, que vamos a ir a una pausa brevísima. Yo vuelvo porque esta es una auditoría que estamos echándole un vistazo, muy importante, muy importante. Todos estos documentos son importantes porque nos da una idea de cómo se maneja la cosa pública. Y veo cosas que uno podría encontrar, por ejemplo, en los expedientes. Eso es como una alerta para los funcionarios públicos en torno a lo que deben hacer, porque hubo un estudio serio por parte de los auditores de la Contraloría General de la República en todas estas instituciones, y hemos accedido a esa documentación que ustedes no están encontrando en ninguna parte de esta hora de la mañana. Así que vamos a ir a la pausa, señor director, y regresamos de una vez.